Ya llegó la nueva temporada de Fortnite y con ello las bóvedas. Esos lugares que tienen un loot bastante nuevo con nuevas armas míticas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de ellos. Y es que hay tres bóvedas principales, las cuales tienen bastante loot y tienen maneras secretas para poder entrar más fácil. En este video te voy a enseñar todas las maneras de entrar a las bóvedas, todas las recompensas que podamos encontrar dentro de cada bóveda. Y aparte, quédate hasta el final porque vamos a hablar de dos bóvedas secretas y las recompensas que vamos a encontrar dentro de ellas. Así que vamos con ello. Bueno, ahora nos tocó ir a la bóveda de retiro relajante, que es en esta ubicación. Les voy a enseñar más o menos cómo es que se puede entrar de la manera sencilla. Para que ubiquen más o menos cómo es que está la casa, la bóveda se encuentra abajo de la alberca principal. Eso quiere decir que es como este pasillito que tenemos aquí. Para poder entrar fácil, vamos a entrar por donde se encuentra la grieta. Aquí hay una grieta. Vamos a irnos rápidamente hacia la derecha. Vamos a bajar. Abrimos y aquí empezamos a agarrar loot porque ya nos vamos a tener a enemigos. Aguas aquí con las cámaras. Acá tenemos otra cámara. Acá tenemos otra cámara. Y aquí está el jefe. Ahí está, ya matamos al jefe y ya tenemos su rifle y la entrada a la bóveda. De igual manera vamos a tener aquí nuestro pasillo de láser, cruzamos y aquí tenemos la entrada. Una vez que se abre vamos a ver que en esta bóveda vamos a tener estos dos artículos. Tenemos la escopeta de carga de kit y el barril personal sin fondo del océano. Bueno, por los que no conocen este, realmente es una mejora, la cual nos da toda la vida y todo el escudo y no se consume. ¿A qué voy? A que se tarda en recargar como si fuese un, en este caso el ariete. Por ejemplo, si nosotros usamos el ariete, nos sale un conteo de 25 segundos. Con este nos va a salir un contador, que me parece que es de 50 segundos o de un minuto, en lo que lo podemos volver a utilizar. Y la escopeta de kit, vamos a robarla para enseñárselas. Al igual que en todas las bóvedas, una vez que abres esto, vienen muchísimos guardias por ti, así que prepárate. Cargamos y disparamos. Se los borra de un solo tiro, ¿eh? La entrada secreta de la bóveda del retiro relajante se encuentra a un costado. Vamos a ver que de este lado nosotros podemos entrar y por aquí bajamos completamente. Cuidado con la torreta. Y aquí va a haber unos láseres. Yo sin querer ya los troné. Pero ¿qué pasa si de repente llegas y los abres? Vas a ver que llegas directamente con el jefe. Lo demás de matarlo y saber hacia dónde está la bóveda, bueno, ya lo saben. Ahora vamos con la siguiente bóveda. Ahora vamos por la bóveda de suites sanguinarias. Vamos a ver qué es esta ubicación. Y por donde vamos a entrar es literalmente por la entrada principal. Lo que vamos a hacer es irnos todo derecho. Pasamos por acá y nos vamos directito hacia acá abajo. Nos vamos a encontrar ya con enemigos y aquí vamos a encontrar loot. Después de eliminar al secuaz, vamos a bajar por este pasillito y tengan mucho cuidado porque aquí nos vamos a encontrar una torreta. Hay que destruirla o simplemente la podemos evitar. Yo prefiero destruirla. Listo, una vez que la destruimos aquí podemos agarrar buen loot porque el jefe lo tenemos en la partecita de abajo. En esta zona vamos a ver que solamente nos vamos a encontrar al jefe y una camarita, entonces hay que matarlo. Listo, una vez que eliminamos al jefe, nada, destruimos esa camarita y vamos a ver que los jefes de las bóvedas nos dejan armas míticas. En este caso él tiene el rifle de tirador designado térmico y la entrada de la bóveda. Una vez que tenemos ya la llave, vamos a ver que la entrada de la bóveda puede ser ya sea si tenemos para romper esa pared o en la parte de aquí abajo vamos a encontrar un pasillo el cual va a tener láseres para poder pasar. Como ven, aquí simplemente esperamos a que cambie el patrón, no tocamos el láser y listo. ¿Qué pasa si tocamos el láser? Bueno, esa barrerita de aquí se baja y lo que va a hacer es nos va a dejar atrapados. La podemos romper, pero nos pueden disparar. Así que venimos a esta zona, ponemos la tarjeta y ahora sí, ya tenemos la bóveda abierta. En esta bóveda vamos a poder encontrar el rifle de asalto y el lanzagranadas de kit. Aquí está, el lanzagranadas de choque de kit y el rifle de asalto modelo 7 de la fundación. Yo prefiero realmente el rifle de asalto, el cual está muchísimo más fuerte y lo robamos.
Ahora, de igual manera, van a venir todos los guardias y va a haber bastante loot aquí en la bóveda. Les recomiendo primero que looten todo antes de que se active como la alarma y todo eso, y después ya se roben la bóveda. Es una manera más tranquila de lootear en vez de lootear y que luego luego te vengan todos los guardias, ¿te vieron? Miren nada más cómo dispara esta arma, dispara de verdad muy 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 rápido, miren la cadencia. Ahora déjenles enseño la manera en la cual se puede llegar a esta bóveda desde su atajo. La entrada secreta de la bóveda que se encuentra en Suites Sanguinarias se encuentra en este lado. Lo que vamos a hacer es entrar de este lado y vamos a bajar hacia acá. Vamos a venir por esta puerta que está aquí y aguas con la cámara, la tronamos. Arriba de este lado hay un conducto. Tomamos el conducto y nos vamos a seguir todo derecho. Una vez que llegamos a esta zona de loot, simplemente bajamos y aquí ya llegamos con el jefe. Bastante fácil, ¿eh? Cómo llegar con esa entrada secreta. Ahora vamos a venir a la bóveda de Solar Selénico, que es acá. Y la manera más fácil de venir es yéndonos directamente hacia el centro. Venimos por el hueco que hay aquí en el techo, o si no, ¡hacemos uno! Y ahora sí, amiguitos, vámonos por acá. Del lado izquierdo va a haber una bajada. Por aquí tenemos que venir. Ya desde aquí ya tenemos enemigos. Luego vamos a encontrar aquí una puertecita y vamos a ir a bajar. Cuidado con las torretas, que sí son muy castrosas, la verdad. Nos pasamos de largo, seguimos, bajamos, bajamos. Cruzamos y aquí vamos a tener a nuestro jefe, ¿verdad, compa? ¿Cómo estás? Aguas con la torreta aquí, que igual va a ser muy molesta. Y ahí está, vamos a ver que este jefe nos va a soltar el nuevo subfusil mítico, que es este. Vamos a ver contra la torreta qué tal nos va y tomamos esto. Está decente. Vamos a ver qué nos podemos encontrar de este lado, en esta bóveda. Y aquí vamos a ver que nos encontramos todo esto. Miren, así todas las cosas que hemos tenido de las temporadas pasadas. Y aquí vamos a tener tres cositas: la pistola de rayos de Sieg y cortecitos. Vamos a tener el lanzagranadas de choque de Kid. Y vamos a tener el arco super explosivo de Tenetinta. Vamos a conseguir este, que era un arma mítica que no teníamos desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver que aquí hay otro pedazo de bóveda, pero esta no se puede abrir, ¿o sí? Al parecer, ¡no! Otra cosa, vamos a ver la entrada secreta de igual de Solar Selénico. En la parte de aquí abajo, justo abajo del puente, vamos a ver que estamos aquí, va a haber una grieta y vamos a ver que hay una entrada secreta. Hay dos formas de entrar. Si tienes una llave, lo puedes usar y aquí te atraviesas una puerta. O si tienes el ariete cohete, vas a poder decir ¡hasta dónde! Ten cuidado porque aquí vas a salir en medio de dos torretas. Y eso va a ser bastante difícil sobrevivir. ¡Ah! ¡Uf! Aquí arriba vamos a tener tantito loot y desde aquí vamos a tener la vista al jefe. Un tip que les doy para destruir las torretas es que una vez que se te carga el ariete otra vez, las enfiles así completamente derecho y agarras a una y le ¡ay! ¡Faltó la otra! Pero si no te ve, cuidadito. Y así puedes destruirlas y pasar bastante fácil. Como ven, aquí ya tenemos el subfusil y la entrada de la bóveda. Así que esa es otra manera para poder entrar bastante fácil. Antes de continuar con las bóvedas secretas, si te está gustando este video, no olvides seguirme, porque en todas las redes sociales estamos publicando muchos videos de cómo conseguir todas las cosas. Así que no te los pierdas. Ahora les voy a enseñar una de las bóvedas secretas. Para eso vamos a tener que venir a el asentamiento arbolado. Y resulta ser que la bóveda de la temporada pasada también va a estar. Miren, aquí tenemos algunos enemigos ya. Y, mira, aquí está el jefe, de hecho. Venga para acá, mi querido jefe. Los jefes de las bóvedas que no son las principales siempre nos van a dejar un subfusil de combate legendario y la tarjetita. En este caso tomamos la tarjetita. Y la bóveda, como les digo, la vamos a encontrar en el mismo lugar donde estaba en la temporada pasada. Aquí tengan cuidado porque nos vamos a encontrar torretas. Ahí está. Y una vez que quitamos la torreta, pasamos la tarjetita de acceso y podemos entrar.
Este tipo de bóvedas no incluye ningún arma mítica, pero incluye un buen loot. Miren nada más. Un cofre por acá, otro cofre por acá, otro cofre por acá, otro cofre por acá, otro cofre por acá. Y bastantes cositas. Así que son buenas para tener un buen loot empezando, ya que no requieren de gran habilidad para abrirla o de grandes cosas, sino que están más sencillos de abrir, ya que no hay tanta competencia, ya que no saben que existen. Así que sé de los primeros en abrir estas bóvedas y saca todo el loot que puedes tener dentro. La otra bóveda secreta lo vamos a tener aquí en la máquina o en la fábrica de Slap Juice. Y vamos a ver que aquí ya tenemos personas molestándonos. La ubicación es exactamente aquí. Ya lo que necesitamos es encontrar al jefe. Ah, gracias jefe por venir con nosotros. Una vez que matamos al jefe, tomamos su llave. ¿Sabes qué? Regrésame esta. Y te dejo este. Dame la tarjeta. Gracias. Ya que tenemos la tarjeta de acceso, la manera de entrar es por aquí. Aquí hay una bajada. Al fondo. Y entramos a la bóveda. Esta bóveda, al igual que las otras, vamos a ver que no tiene arma mítica, pero tiene bastante buen loot para empezar una partida. Y con eso amigos tenemos todas las bóvedas que se encuentran en esta temporada. Te apuesto que esas últimas dos no las conocías, ¿verdad? Ah, por eso es bueno tener este sazo en tu contenido. No olvides seguirme para que puedas tener todo este contenido de Fortnite y así no te pierdas nada de esta temporada. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.